escrito por Marta Izaguirre y publicado por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Un libro es, en una sociedad, motivo de celebración, porque como ya lo ha dicho Marta en alguno de sus pregones, un buen libro no te cura el cáncer, no te hace más joven, pero sí te hace más humano, mejor humano. Agradecemos la presencia de las autoridades culturales. Está con nosotros nuestra amable anfitriona, More Castillo de Valdiosera, directora de la Casa de la Cultura de Tampico. La licenciada Elvia Olguera Altamirano, directora del Espacio Cultural Metropolitano. Y de todos los aquí convocados esta noche por la autora y la poesía, gracias por estar aquí. Desde este lugar reconozco a María Luisa Herrera Casasús, cronista de Tampico Alto. Bravo. Arturo Castillo Alba, escritor tampiqueño. La maestra Laura Olivia Hernández, escritora. La maestra Marisa Avilés Arreola, escritora tamaulipeca. También están algunos poetas de Letramorfosis. Talía Olivares, Eduardo de Esperanza Saldaña, Pedro Curón, Juan Manuel Naves. Me ha pedido Marta decirles que cada uno de ustedes son seres maravillosos y nos alegramos de corazón con su presencia. Agradecemos muy en especial la presencia de la maestra Leticia Martínez Bojorges, quien nos compartirá su muy personal lectura desde su formación en psicoanálisis, y Gilberto Castañeda, quien nos leerá algunos poemas. Acaso a ver que está también con nosotros Olga González, pintora. Está con Ramón Castillo, teatrista. Quiero decirles, Marta Izaguirre es escritora de poesía y ensayo, practicante de la poesía efímera fuera del libro, poesía en voz alta. Decide hacer un alto en el camino y consignar en el libro No mires el reloj, la memoria de las emociones. El libro reúne dos universos poéticos. El primero, titulado No mires el reloj, le da el nombre al libro y transita por el duelo de la muerte del padre y el enfrentamiento con la finitud del ser amado. Y el segundo universo, con poemas del origen, ruptura y unión con lo divino,